Ya comenzó. No, vale. ¿Sabes? Ay, no, no. Oye, ya te dicen, vos. Sí. ¿Qué? 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 Yo no sigo el proyecto, yo no veo que camine. Que avance, chao. No juegan con sentimientos de nosotros, muchachos. Es que todos juegan siempre con los sentimientos de uno. Y es verdad. Ya que no tengo sentimientos, dijo el sabio. Pero yo sí tengo sentimientos, aunque jueguen conmigo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero la larga, la selecta va a ganar algún día. Pero va a ganar. Pues sí, pero va a ganar. ¿Y qué son tus vueltas, pojito? Ya, te estaba mencionando. Está viendo que no ha venido a echarse los cocteles en el carrito. Quiero. De verdad, sí quiero. Yo quiero, de. Sí, quisiera para que me levantara los ánimos. Vaya, Miguel. Y después en la noche. Es que quiere un cóctel para que levante los ánimos, dice. Y es luego, esta vez pero que tiene que echar cebolla morada. Ajá. Sí. Esa cebolla morada es la misma. No, hombre, yo vi una mexicana, una que sí cocina cosas solo de marisco. Pero qué rico hace todo. Se le ve tan riquísimo el aguachile, se le ve rico todo eso. Una gordita, pero no me acuerdo cómo se llama. Ella siente que traje los palos. Pero viera, es que ella, como que ella prepara, como es mexicana, ella prepara del propio, pero allá quizás ellas están en Estados Unidos, pero así un molcajete que tiene. Grande. Y ahí muele todito, y ahí mismo echa los camarones ya con limón, así como los han molido. Y el chile, todo, ahí viera, qué rico se le ve eso. Pero Jessica, también a veces hace la camarones a la diabla. Ajá, eso quería decirle, hasta ahorita. ¿Chile de la diabla? Ah, no, hombre, es que son 12 camarones, ¿verdad? Creo yo. Sí. Pero los hacen a la diabla. O sea, en cada pepino, en 12 pepinos de rodaja, así, ¿ves? Encima ponen un camarón y después le echan cebolla morada como ya curtida, pero es a la diabla. Dicen que es raro el hombre que hace o la mujer que hace un reto de eso. Porque el primero helado ya está que juela, Lo dice TikTok. ¿Verdad? Ay, no, pero mira rico. La diabla, qué rico. Rojo se ve helado. Riquísimo. Negro. Pero se mira rico. Yo quisiera el reto. Quisiera el reto. No me puedo morirme de gastritis, dijo la mexicana. Por ahí, aquí ya estamos enfermos, ya que. Pero allí me dijeron los suscriptores que no coman mucho chile, que yo sé como chile. Dije, por ojo, que no, yo estoy aquí, que enferma por un lado, pero. No sé. Pero es que bueno, comí chile, ¿verdad? Bien, aquel día que comí allá, aunque hicimos que supuestamente los iba a dar $100. ¡Ah! Pero ese era un reto, solo así. Pero ya después nosotros nos inventamos a decir que el que comiera más iba a dar $100. Y vos viste cómo la agarraste, va. Esa fue la alegría de nosotros, o sea, la risa. Pero está bueno. Pero hubieras visto cómo lo hiciste vos, Jessica, como que de veramente no los ibas a ganar. Qué rico. Sí, era después solo era una broma piadosa, ¿verdad? Ah, pero le hice una gran broma por ahí a uno de ahí que no estuviera yendo cosas, así lo eché, boludo. Chúpalo. Chúpalo, pago. Ay, no, muchachos. Es que Jessica, bueno, mía, tu hermano respeta ya, vos. Ay, ¿quién va a respetar a Edwin cuando me ha respetado a mí? Oye, Chover, vieras lo que está diciendo. Mentira, vos no les creas a esta bicha, Chover. Ahí vas a ver el video. Vas a ver el video. Que ni siquiera, es que yo le digo, vos no respetas ni a tu hermano. ¿Quién va a respetar a ese? Me dijo, como él no me respeta a mí tampoco. Chiquito, los pedos que la tira. Una cara, lo que hay. Pues sí, que vos le caes mal, dice. No, tampoco, porque ¿cómo va a creer que una sangrita, la sangrita a Dios no le va a caer mal? Pues. Tienes que quemar para allá vos. Ah, pero así dicen. No, por eso cuando estaba besando a la no pocho, así me decía. Vos, Miguel, vos, Kimi, no sentís boca, Chover está pensando. Porque me parezco a Chover. Ay, es pocho, Dios. ¿No sentiste que lo ves a él? Bien, también, la narguita. Conectó con la narguita, Chover. Me encanta la foto. Me da, me encanta, pocho, la foto. ¿Cómo? Me encanta. Ah, pero yo le doy pero él me da por donde me encanta. Pero si ya había mucho conflicto buscando la Jessica para que vos digas, ay, pocho, no me la dejes.
porque a mí me encanta. Ven. Así tiran la verdad, ¿o? Sí. Con paja tiran la verdad. No, y fíjese que yo nunca digo con paja la verdad. Yo te voy a ir directo. Yo voy a agarrar al toro por los cuernos, no por los de allá. Porque si le agarro los de allá, me da una patada y yo guarde. ¿Ah? Oh, lo van a, usted le va a agarrar los huevos. Pero te igual, si los agarras por los cuernos, te va a cuernear. Va, pero no le hace porque ya, o sea, me voy en medio de los cachos. Y en cambio, si le agarro abajo atrás los meros chivolones que a la Jessica le gustan, tomatados. Qué buena camarones. Este. Ahí sí ¿dónde me va estuviste mejor antes? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas antes de ver de que? No había nacido. En los busuegos de mi papi. Dijiste que era la vida. Es que ahí como ellos salido. Ah, en los huevos de mi papi. Pero aquí con aquel, sé que en los huevos de mi papi. Es que con sueño está. Ajá, en los huevos de mi papi. Pero quizá le dijeron, va, alguien le dijo, te voy a grabar y le decís eso. O sea, no puedo de mi padre. Es rico ese tequila ahí. Ese fue el concierto que me va a cerrar. Vamos a dar un tour aquí, ven. Todo eso, adentro. Bien. Para adentro y pum. A salir a la bocana. Se puede, pues. Sí. Bien. Solo queda solo. Dile ahí. Solo billetes, va, pero podemos pasar ahí. Pues, caminando. Sí. ¿Por dónde? Por aquí. Ya vamos a ver, párense. Sí, he pasado un puño de eso. He hecho hacer fiesta. Ya. Hicimos los videos de Blay Mejía. Ah, y no he ido. Los de Blay de Mejía. Nunca me he llevado. Y para más, otras bichas han llevado a hacer videos. Se los reclamo, Lisa. Sí, cuando él estaba grabando videos, nunca le dije, vos me has llevado ahí. Me dijo, no me dijo que ahí solo las vamos a hacer los videos, vamos a irme. O sea, me hacía de menos. No, pero yo sí fui, pero yo sí fui a andar ahí. O sea, que él no quería que le hiciera el pero totalmente. Ahora dice que la va a llevar. El lechón aquí, si vos estabas solo, ¿quién estaba solo cuando vos? No, ya estábamos juntos ya estábamos cuando juntos. Grababa. No, no. Bien, no. Chinta Colosio. ¡Eh! Yo creo que la dejaban salir. No, pero la pude, por eso haber traído hoy, ¿verdad? Hoy, ya que ya tiene sus años. Ah, hay calle para ahí, pues. Ahí está sí. La callecita. Por ahí está, por ahí vamos a ir. Ah, de verdad. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Yo no he ido a esa playa. Bueno, ni a irme a Barilón. No, qué capaz. ¿A dónde vamos a salir? ¿Cómo es que se llama? Hotel Barcelona. No. ¿Dónde va a tener que uno? Se llama. Si no te dejas, te puyan tres veces. Uy, oigan, ellos que se van a andar para tener un hotel que llame Hotel Transilvania. Ahí le dijo todo. Solo gente fea va a ver ahí entonces. Como solo demonios. Tiene escondidito, va, escondidero, donde él sabe dónde va a ir. Ah, oh, ya porque ya anda. Ay, blame sí, porque le bota bien a uno la nariz y la cara. A él, para que ¿cómo? Le den unas espinillitas. Así. Uh-huh. No, para que la gente vea que. Qué feo. Como son, no. Ve, así le hago, ve. Se ve bonito, ve. Chulo, chulo. Chulo, me acuerdo que el Ever andaba aquí, pero salud. Nah. Vamos. Salud. Ah.